aquí mete la chaparra. A ver, mira, vamos a vaciarlo. Para que Katy las pueda meter aquí. Ok, papá. Póntelas acá, Katy. Ok, papi. Sí. No. Sácalo, pues. Es una cabeza. Ok, papi. Dáselo a Katy si quieres. ¡Ay! Se cayó. Sácalo, pues. A ver, ¿cuál quieres? ¿Esta? ¿O la otra? ¿Esta? No, solo objetos pequeños. Ahorita los vas a contar tú y Katy, ¿eh? Mira, mi teléfono está aquí. No lo había visto. ¿Entras aquí, Katy? Venimos acá afuera. Pasa para acá, mi amor. Para quemar estas, no me acuerdo cómo se llaman, lucecitas. Sergio se quedó con la pequeña ya. Hola. Ya se acabaron, Liam dice que vayamos por más. ¡Over there! ¡Wow! ¡La luna! Dile hola, luna. ¡Hello, luna! Dile hello, luna. ¿Cómo estás? ¿Te gusta la luna? Miren qué bonita la luna. ¡Qué mi amor! ¿Es aquí arriba, papi? Sí, allá vive gente también. Sí. ¿Te corteo? Ay, gachi. Córrele, pues. Ahí te voy. Solo ten cuidado, ¿eh? Ahí te voy. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors.
paper, scissors. Rock, paper, scissors. Uy, yo salí de bañarme, amigos. Miren quién anda por allá. Una greñuda. Vamos a bajarle. Ay, no puedo bajarle con este. ¿Y por qué hace rato sí le pude bajar? Uy, Liam aún sigue dormido, amigos. Ay, no sé dónde está. Oh, pues ella misma tiene el control. Aquí, aquí está el control. Qué rico es bañarse, amigos. Me bañé literalmente con la puerta abierta para escuchar si la pequeña se despertaba. Aunque Sergio está en el cuarto, pero pues para apurarme. Y aún así siento que me apuré. Me lavé los dientes, la cara, todo el cuerpo. ¿Qué fue eso, greñitas? Dile, Soli, yo estoy bien greñuda. Yo estoy bien, bien greñuda. Dile, Soli. Bailarina esta. Su cabello de ella de repente se le ve como, no lacio, pero de repente se le ve así como más chinito. Ahorita lo trae súper esponjado, a ver si ahorita la peino. Pero a mí me hubiera gustado que ella tuviera su cabellito lacio y mejor Liam lo hubiera tenido así. Porque como que no, se le ve así como que muy esponjadito a ella. ¿O será que necesito ponerle como acondicionador? Si alguna de ustedes tiene nenas, cuéntenme porque yo soy nueva en todo esto. Yo aún sigo aprendiendo con ella. Y pues, ¿qué les iba a decir, amigos? Nada, pues no he tenido muchas ganas de grabar, sinceramente. Como que se me va todo el día limpiando, entreteniendo a los pequeños, porque tengo que entretenerlos más. Me he dado cuenta que sí les ha afectado un poco el estar encerrados, porque a pesar de que ustedes ven una parte aquí en los vlogs, sí salíamos más de lo normal, solamente que a veces ustedes ven, me atraso y dejo de subir vlogs. Entonces, siento que también ella ya está sintiendo el encierro. Ya estamos por cumplir un mes encerrado, los niños más que nada. Yo he salido, aunque sea, al supermercado las dos veces. Pero pues eso nos ha ayudado. Hemos salido aquí atrás, pero pues no es lo mismo. Bueno, siento que no es lo mismo. ¿Qué otra cosa les iba a contar? Les quería contar... Y esto ya tiene como varias semanas, pero ustedes saben, voy súper atrasada con los vlogs, como que se me ha ido la onda con todo esto que está pasando. Acepté el reto de Viviana Ochoa. Para las que no conozcan, vayan y búsquenla así. Tiene un canal de vlogs también. Me encanta su forma de ser de ella porque es como que muy expresiva. Su lenguaje tal vez no es muy familiar, pero yo no me espanto, amigos. Yo también soy bien grosera, solo que pues como que no... Por lo mismo que yo, bueno, yo siento que ustedes me ven a lo mejor con niños de la edad de Liam, que pueden repetir las cosas. De hecho, también enfrente de Liam no digo muchas groserías, pero sí las digo, amigos, sí las digo. Ella lo que ha venido haciendo es ayudar a sus suscriptores. Ella tiene un canal muy, muy grande, entonces lo que hace ella es ayudar. Me imagino que con los ingresos de YouTube. Entonces, ustedes saben que yo soy un canal pequeñito. Bueno, tengo mis tres canales. Gracias a Dios no gano la millonada, pero pues tengo, como podría decir, un sueldo de medio tiempo. Entonces, ella reta a muchos youtubers, pero grandes. Así que los reta a que ayudemos a nuestros suscriptores o a cualquier otra persona. Es como que me identifiqué tanto con ella porque este año fue uno de mis propósitos. Poder ayudar a la gente. Ustedes saben, yo no soy millonaria, pero gracias a Dios nos está yendo bien. Muchas gracias a Dios ante todo. Y pues también al esfuerzo de Sergio. Y pues aunque no lo parezcan, también a mi esfuerzo por aquí en mis canales. Aunque no se vea así, pero es un esfuerzo enorme. Si vieran lo que cuesta grabar mis videos de belleza, es como que más difícil y estoy súper ausente ahí. Y yo quisiera echarle más ganas para obviamente poder tener aún mejores ingresos y poder ayudar a más gente. Les digo, ese había sido mi propósito de año nuevo. Y bueno, no, yo sé que Dios, no tenemos que andar diciendo a quién ayudamos y a quién no, pero pues ya lo había hecho. Algunas suscriptoras que me siguen en Instagram lo saben, pero pues no voy a estar diciendo quiénes.
Pero esta chica hizo ese reto y dije, bueno, quiero tomarlo y ayudar. Y más en estos momentos, amigos, que estamos pasando por una crisis global, porque no se crean, también aquí en Estados Unidos, pues, se nos ha hecho difícil. Tal vez no tanto como en otros países, pero pues imagínense, aquí tenemos que pagar renta, o los que tienen casa propia, peor aún, tienen que pagar mortgage, que es como que eso es que está... se me van las palabras. Es cuando están pagando su casa mes por mes. Me parece que es más caro que una renta regular. Entonces, pues, también nosotros vamos al día porque tenemos que pagar todo eso. Al menos en nuestros países, por ejemplo, en México, así, muchos tienen casas propias, entonces eso sí los ayuda bastante. Pero también aquí en Estados Unidos, amigos, no crean que uno gana la millonada. Así como ganas en dólares, tienes que pagar tu renta en dólares, tienes que pagar la luz, el cable, el internet, el teléfono, la comida y todo eso, gasolina de los carros, ya ves, y la renta de los carros, no, el seguro de los carros, si estás financiando un carro. Se los digo porque alguien hizo un video, mi amigo Sam, que su canal es como que más chisme youtuber sano, habla de eso, pero no, aquí en Estados Unidos tampoco la vida es fácil, amigos. Tienes que joderle, tienes que chingarle, ahora sé que disculpen la palabra, para poderte ganar esos centavitos de más. Pero bueno, después de todo ese cuento que les eché, pues sí, ese fue mi propósito de año nuevo y quiero seguir haciéndolo. Así que ayudé a dos personitas, a dos familias. Les voy a dejar por aquí las fotos. Y no lo hago con el fin de presumir, ¿no? Sino de motivarlas. Si tú vives aquí en Estados Unidos, ustedes saben, aquí en Estados Unidos sí tenemos más posibilidades. No somos millonarios. Ustedes, las que viven aquí, saben que a nosotros no nos cae el dinero del cielo ni lo cortamos de un árbol. Pero pero seamos sinceros, sí tenemos más oportunidades que en nuestros países o que en otros países. Entonces te invito a que no seas youtuber, influencer, como le llamen, ayudar a una persona. Tal vez tienes un familiar que no tiene para pagar su renta, que no tiene para comprarle pañales o leche a sus niños. Mándales 20, 30 dólares. Bueno, si es que ustedes saben, en los países de Latinoamérica, no en todos, porque no se usa el dólar, pero en otros, como por ejemplo México, que ya se devaluó nuestra moneda desafortunadamente, pues les llega más dinero. Entonces les digo, yo ayudé a dos personitas y lo digo con felicidad, no con el fin de presumir, porque pues esto es más que nada humanidad, ¿no? Y se los recalco porque no va a faltar quien diga, ay, no debes decir lo que ayudas, ¿no? Si yo les contara, he venido ayudando a más personitas, solamente Dios lo sabe. A mí no me importa que la gente lo sepa, pero Dios sabe a qué personitas he ayudado. Y pues es un gusto enorme. Una de las chicas me mandó una foto con su niña, amigos. No les voy a mostrar a su niña, obviamente, porque pues, no es mi hija, no tengo el permiso de mostrarla. Pero la carita de la nena, ok, les voy a contar la historia de las dos. Una de ellas es una suscriptora fiel, o sea, que yo dije, yo la quiero ayudar a ella, la selecciono de todo corazón porque ella me ha apoyado desde hace mucho, mucho tiempo en Instagram. Me escribe, aquí también me comenta, que mi amor. Entonces ella me contó que a su esposo, que a ella la corrieron de su trabajo y a su esposo estaban por correrlo. Ella jamás me pidió, en ningún momento me pidió, como que se estaba desahogando conmigo. Ay, mi cabello está comenzando a escurrir. A mí me nació el decir, quiero ayudarla a ella. ¿Por qué? Porque me ha apoyado esta chica. Porque gracias a esas personitas que son ustedes, puedo ganar unos centavitos desde mi casa sin tener que descuidar a mis hijos, sin tener que salir, sin tener que pagar una babysitter en lo que yo trabajo, o prácticamente que alguien cría a mis hijos por medio día en lo que yo trabajo. Entonces dije, quiero ayudar a esta personita. Ella me dijo que no, y ahí se nota el tipo de personas que son, que no son interesadas, que no nada más andan buscando oportunidades. Y pues es una satisfacción interior propia súper bonita, y todo esto se los comparto con el fin de que ustedes también lo hagan. Si tienen la oportunidad, si tienes dos bolsitas de frijoles, regala una. Y no sabes cuánto Dios te va a bendecir. Obviamente yo no lo hago porque Dios me bendiga, obviamente. ¿Quién no quiere que Dios os bendiga, verdad? Pero yo lo hago con el fin de ayudar, porque no me imagino yo no tener que ofrecerles a mis hijos de comer. Y pues nosotros ya pasamos por eso. Aquí les cuento un poquito rápido. Cuando me alivié de Liam, Sergio dejó de ir a trabajar, entonces lo corrieron.
ya se imaginan. Gracias a Dios teníamos ahorrado. Yo ya ganaba de YouTube. Entonces, con lo que yo ganaba de YouTube, pude pagar la renta. Y así estuvimos, creo que 1 o 2 meses. Sí, porque fue en diciembre, imagínense. Era difícil conseguir trabajo. Pero Sergio anduvo busque. Hasta que encontró. Cuando trabajaba en la tintorería por donde estaba mi casa. Si las que me tienen tiempo recuerdan, fue en esos tiempos. Entonces, gracias a Dios no carecí de comida. Mi suegra nos ayudó mucho. Y yo pagaba la renta, obviamente mi suegra nos ayudaba con la comida. Gracias a Dios, les digo, no carecí en esa parte. Pero sé lo feo que se siente, como que se quedó sin trabajo mi esposo. ¿Qué vamos a hacer? Les digo, en ese caso yo ya ganaba de YouTube. Muchas gracias a Dios. Entonces no me las vi tan difícil. Pero sé como que la angustia que se siente, como decir, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Y si no encuentro trabajo, y si esto, si lo otro. Pero pues bueno, así es la vida. Hay que echarle para adelante, amigos. Si puedes ayudar a alguien, está en tus manos el ayudar a alguien. Están tus posibilidades. Hazlo, Dios te va a bendecir. No te va a dejar sin comer. Así que bueno, otra, la segunda personita, o sea, porque del reto nada más acepté ayudar a 2 personas, porque pues tampoco, sinceramente, amigos, no tengo una millonada para regalar. Yo quisiera poder ayudar a todo el mundo, quisiera poder ganar mucho más aquí en YouTube para poder repartir un poquito más de dinero. Pero pues uno tampoco no puede ayudar a todo el mundo, porque imagínense. Otra de ellas fue una mami que me contactó, que su nene estaba en el hospital. Entonces le mandé un poco de dinero. Yo le hubiera querido mandar más, pero no estaba ya en mis posibilidades, porque pues con todo esto sí hemos estado gastando bastante dinero para tener, gracias a Dios tenemos nuestra alacena llena y hemos tratado de mantenerla así. Entonces pues si andamos ahorita, aunque tenemos nuestros ahorros, pero tratamos de gastar lo menos posible. Y pues de mis ingresos poder ayudar a alguien es como que una satisfacción enorme. Así que les repito, si alguna de ustedes tiene, puede o les sobra tal vez una latita de frijoles, una garrafa de leche, lo que sea, y ves que alguien no lo tiene, ayúdalos, porque no sabes qué bendición más grande va a ser para esa persona que le des un poquito de comida. Ay, esta pequeña le di una galletita y ya la deshizo. Así que, bueno, amigos, aquí les venía a contar esta historia con el fin de mover este mensaje, porque si retos tontos se hacen virales, que no este reto que es bueno. Y me he dado cuenta que muchas youtubers se han unido, no a lo mejor a este reto, sino les ha nacido. Evester es una de ellas que está haciendo como una, no sé cómo llamarle, propaganda, no sé cómo llamarle. Para ayudar a más personas, lo cual está súper bien. Personitas con mejor influencia y con mejor ganancias que estén haciendo eso, pues que Dios las bendiga. Y siento que son personas que vale la pena seguir. No, pues hay que apoyar a las personitas que quieren, las queremos hacer el cambio. Así que, bueno, les voy a decir qué día es hoy. Ahora sí que después de toda esa charla, hoy es el día abril 9. Ya el cuarto mes de este año, amigos. Tan rápido ha pasado. Pero bueno, los dejo porque quiero ponerme a limpiar la cocina para después hacer almorzar. Creo que es la única parte sucia de mi casa. Anoche limpié todo esto muy bien. Los demás cuartos, la sala. Pero me falta solamente la cocina. Le di una limpiadita al baño antes de meterme a bañar, porque limpia, casi bañada, no me gusta limpiar el baño. Como que, no sé. Oh, les voy a contar otra cosita. Se han visto que la taza del baño, o hace en varios vlogs cuando recién nos mudamos, les mostré una tapa del baño que tiene como un asientito, una tapita pequeña, que es donde Liam hace del baño. Bueno, ahí se sienta porque pues el hoyo de la taza es más grande. Pues ayer vi que Katy estaba pujando y rápido la llevé allá, la senté e hizo del baño súper bien. No canto victoria, no estoy diciendo que ya vaya a comenzar a ir al baño, pero pues me doy cuenta que ya como que sí le molesta hacerse del 2 ya en su pañal. Y la comprendo, ha de ser muy incómodo hacerte en tu propio pañal. Aparte, pues como son niñas, se baten toditas y a mí sí me da un poquito de miedo eso, que le vaya a dar una infección. ¿Qué, mi amorcita? Ya te voy a peinar, greñudota, ¿eh? Greñudota esta. Y pues hizo mucho mejor. Ahí la senté en la, en, en la, en la,
tapita y pues cabía perfecto su traserito bebé pequeñito ahí, gordito. Pero, ¿qué estás cantando, mamá? Hoy estoy cantando, mi muñeca. This is for the dream. Row, row, row your boy gently down the stream. Mary, Mary, ay, ni me la sé. It's about a dream. Le gusta que le cante, canto horrible, pero para mi hija es la mejor voz. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is about a dream. Row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is about a dream. Oigan, también otra cosa, no he estado estudiando, amigos, lo sé, soy una floja. Pero yo no sé ustedes, o sea, a pesar de que tenemos mucho tiempo en casa, como que mis energías como que están más abajo, como que no anda uno tan creativo de hacer cosas. He estado estudiando con Liam, jugando con ellos, eso sí. Y pero pues sí, tengo que ponerme a estudiar. Ya quiero terminar ese curso de ortografía y me ha ayudado bastante. Voy como a la mitad. Pero pues bueno, amigos, por el momento los voy a dejar. Voy a cepillar nuevamente mi cabello. En lo que se seca quiero... No me puse mi turbante, es por eso que se ve así mojado. ¿Ven? ¿Ven que se hace el cambio? El turbante de microfibra. Es que no me gusta que ande goteando, y se anda goteando un poquito. La toalla no lo seca muy bien. Pero pues bueno, la verdad que como no había hecho vlogs también, como que a veces el hacer vlogs no se crean, amigos. Es como que platicar con alguien más y es una bonita distracción. No sé, es padre, es padre. También editar me gusta, pero sinceramente no me ha nacido como que el editar. No me gusta hacerlo a la fuerza, ni me gusta grabarles a la fuerza. Cuando me nace digo... quiero editar y me pongo a editar y lo disfruto, amigos. Como que ver cositas que pasaron en los mismos vlogs, ver a mis propios hijos, cositas que hicieron hace unos días, es hermoso. Entonces, pero hay momentos que se digo, ay, no quiero editar. Como que no ando con la energía suficiente con todo esto que está pasando. Pero bueno, ya, vamos a olvidar por un momento todo eso. Y pues vamos a comenzar un nuevo día. Ya llevo mucho platicando. Me voy a callar porque se me hace difícil editar videos donde hablo mucho y me odio a más no poder por hablar tanto y tener que estar ahí en la computadora cortando las veces que me equivoco. Miren quién ya anda por aquí. Una pañaluda. ¿Qué cosita? Vente, vamos para la sala. ¿No? No quiere. Ahí se quiere quedar. Ándale, que tengo que limpiar. Ya la pine. Ven, vamos por un pantalón. Dame la mano. Dame la mano. Entonces vente tú sola, pues. Gordita. Me quiero poner unos moñitos. Voy, aquí estoy. Quiero poner unos moños en tus colitas. A ver. Vente, pues. Thank you.
ando aquí haciendo el almuerzo, amigos. Ya terminé de servir el huevito, amigos. Liam aún sigue dormido, así que más al rato le voy a hacer a él. Cuando se despierte le dé hambre. Este va a ser de la pequeña. La pequeña está comiendo más últimamente. Entonces, provechito, amigos. Ya le voy a decir a Sergio. Él la está cuidando ahorita en lo que cocinaba yo. Aquí tengo tortillas, crema Lala que encontramos en un restaurante mexicano. Y no, tienda mexicana, perdón. Y un poco de jugo de cranberry. Así que provechito, esto es lo que vamos a almorzar el día de hoy. Ya me traje todo esto porque me voy a maquillar. Aquí en la mesa porque Katy está dormida. A ver si ahorita les muestro mi maquillaje. Ya no tengo tanto, amigos, de puré y creo que tiré de más. Bueno, doné de más, pero está bien. Ahorita voy a ver que tengo pestañas, a ver si me las puedo poner. Y pues a ver si les grabo ahorita mientras me maquillo. Ya me terminé de maquillar, pero como que esta pestaña no me la pegué bien. Ni modo. Quiero ese tipo de pestañas que son cortitas de aquí y de acá más largas. Estas como que no me gustan mucho. Ya se despertó Katy. Así que voy a poner a grabar, pero voy a grabar aquí en la sala. Sergio se quedó dormido porque sé que no pudo dormir en toda la noche. Ese hombre también anda con el horario volteado. Solo que pues yo le fallé y me quedé dormida. Desde que vimos La Casa de Papel toda la madrugada, nos dormimos con las 5. Desde ahí se nos volteó el horario bien feo. Pero yo ayer sí caí rendida. Como anduve con Katy de arriba para abajo, caminando y atrás de ella, pues caí más rápido. Pero bueno, los dejo. Voy a cargar esta pila, voy a cargar la otra para grabarles un haul de ropa que tengo ahí. Porque veo que les gustan mucho los hauls de ropa. Así que lo que voy a hacer hoy. Y al ratito voy a cocinar cecina. He estado cocinando varias cosas, pero no se las he querido compartir, amigas, porque son cosas que a lo mejor ustedes no tienen acceso a ellas. Con toda esta situación, esta crisis, y pues no quiero antojarlas de esa manera. Así que ciertas cositas no se las voy a... O nada más les voy a decir qué hice. Bueno, ayer hice cóctel de camarón, porque pues camarones congelados los puedo mantener ahí. Entonces traté de conseguir cosas así. Tengo también filetes de pescado ahí congelados, pechugas de pollo, creo. Por fin conseguí. Y otra cosa, no sé si ya les dije, pero desinfecten muy bien todo lo que traigan. Por ejemplo, miren, aquí yo tengo esto. Cada que lo agarro, no los lavo en cuanto llego porque se puede podrir más rápido la fruta. Entonces ya que ahí la dejo, ni siquiera la toco. Y ya que la voy a utilizar, la lavo. De igual manera, todo plástico lo desinfecto muy bien con un no con esas wipes desinfectantes, no les tengo mucha confianza. Prefiero echarle de ese Clorox, Cloro en spray, y con eso lo limpio bien. Ay, ya está extrañaba. Miren, les voy a enseñar un poquito de maquillaje. No es mi fuerte el maquillaje, pero pues ahí hago mi luchita. Pero siento que están muy largas las pestañas y esta está un poquito despegada. Pero bueno, amigos, los voy a voy a grabar porque tiene mucho que no les grabo. Ay, no me estaban viendo. Y tengo que ocupar esta cámara. Me gusta más cómo graba esta que la otra que tengo. Así que los dejo. También les anduve grabando unos TikToks. Vayan y síganme como @MarianaKeepers. Aquí se los voy a dejar. Vayan a seguirme. Es súper fácil. Como que es otra onda TikTok. Y me gusta el sentido del humor que tiene. Porque mucha gente sí entiende. O sea, los que están en TikTok más o menos saben qué tipo de humor se maneja ahí. Hago como que más videos de gracios. No me gusta bailar en nada de eso, como que ya estoy doña para esas cosas. Ya cociné aquí de rápido y miren, hice cecina así bien picadita con cebollita. Y de este lado tengo un guacamole. Y miren que no anda por aquí. Todo el tiempo nada más quiere estar conmigo esta pequeñita.